Se conoce como la Ruta del Café en Perú a la vía que une la ciudad de Jaén con la provincia de San Ignacio. Desde Jaén hacia el norte hasta la frontera con el Ecuador, esta zona agrícola es básicamente cafetalera. Así que primero hay que llegar a la ciudad de Jaén. En nuestro caso venimos desde Trujillo vía bus y desde aquí iniciaremos el circuito turístico de la Ruta del Café con destino final San Ignacio. Veamos las imágenes. Hemos llegado a Jaén muy temprano por la mañana y hemos tomado una movilidad de la zona para dirigirnos al hotel donde tenemos hecha ya la reserva. Atención, en esta ciudad no hay taxis, únicamente mototaxis, algo que deben tener en cuenta. Hemos llegado al Hotel Betania. La reserva lo hice a través de Booking. Después de hacer el check-in, nos disponemos a instalarnos en nuestras habitaciones. El hotel no está ubicado en el centro de la ciudad. Está un poquito retirado, como a 5 minutos en mototaxi de la avenida principal. Pero cuando se trata de seguridad, limpieza, comodidad y confort, hay que buscar lo indicado. En este caso, yo estoy con mi familia, mi madre y mis hermanos, entonces teníamos que asegurarnos de elegir un hotel adecuado para nosotros. Hay de diferentes precios y en diferentes ubicaciones. Después de instalarnos, nos dirigimos al centro de la ciudad para desayunar algo típico de la zona, el famoso jugo especial de Jaén. Para allá vamos. Nuevamente tomamos la movilidad de la zona, la mototaxi, y nos dirigimos al centro de la ciudad. Vamos a desayunar el jugo especial de Jaén. En la juguería Niño del Milagro. Este es un jugo que contiene de todo: miel de abeja, maca, fruta. Es tradicional acá. Este es el producto final del jugo típico de acá de Jaén, jugo de frutas especial. Después de degustar el tradicional jugo especial de Jaén, ahora estamos visitando los centros turísticos que esta ciudad ofrece, tales como su Plaza de Armas, su iglesia principal, sus monumentos históricos y otros que hemos incluido en nuestra agenda turística para esta ciudad. Este lugar es conocido como el Boulevard de Jaén. Está ubicado a orillas de un pequeño río que atraviesa la ciudad. Seguramente más tarde vendremos por aquí a degustar el famoso café de Jaén. Seguro que sí. Como en esta zona del Perú siempre hace calor, hemos decidido ir a visitar el río Marañón para darnos un pequeño remojón.
Esto que ven aquí es una especie de desviación del río Marañón. El río Marañón pasa cerca de la ciudad de Jaén, a unos 20 minutos en mototaxi. Yo buscaré una zona más profunda para poder nadar un momento. No lo hagan si no saben nadar, obviamente. El río Marañón es un afluente del gran caudaloso río Amazonas. Hemos convencido a mi mamá para que entre a sentir las aguas del río Marañón. Ahora nos dirigimos a lo que se conoce como Jaén Extremo. Está a 30 minutos en mototaxi de la ciudad. Este es un lugar de diversión donde se encuentran juegos como la tirolesa, el columpio y otros más, que por cierto nosotros no lo vamos a hacer. Lo hemos reservado para cuando visitemos San Ignacio. Me han dicho que allí es mucho más extremo, más adrenalina. Aquí hemos venido solamente a estar un momento, pasar la tarde y observar la ciudad de Jaén en una especie de mirador que hay aquí. De aquí nos vamos a descansar y mañana tomaremos el rumbo hacia San Ignacio. Ya entrada la noche, ahora nos encontramos en el Boulevard de Jaén. Este es un lugar donde se ofrece artesanía de la zona, un lugar apropiado para conseguir cualquier objeto o souvenir para regalos o simplemente para tenerlo como recuerdo. Después de hacer algunas compras, ahora pasaremos al restaurante y al aire libre vamos a disfrutar y degustar del rico café de Jaén. Y a nuestra mesa también nos visitó el poeta de Jaén. Escuchemos. Para la persona que se divorcia el día de hoy, dice ahí tu traición. Tú te marchaste con él y ahora quieres volver. Pura mentira fue tu amor, falsa mujer. Pensaste que iba a sufrir, creíste que iba a llorar. No supiste valorar este amor incondicional. Yo que todo te lo di, mi vida entera te ofrecí. Pero tú con tu traición mataste mi corazón. Lo que aún más duele son los besos y caricias que conmigo fuiste. Me traicionaste, mas ahora solo soy un ser sin malicias. Sé muy feliz en otros brazos ajenos. Puras mentiras fue tu amor y un desliz traicionero tu corazón. Mario es para mí, ti. Bravo, 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 muy bien, excelente, excelente. Ahora le toca a mi mamá, ella tiene un poema también. En homenaje a mi primer divorcio, este fue el poeta de Jaén. Está bien, está bien. ¿Cuánto cuesta? Ahora, a saborear y disfrutar del excelente café de Jaén. Estamos saliendo muy temprano hacia San Ignacio. Primer turno de combi, 5 de la mañana. Ya amaneció y en el trayecto podemos apreciar que la agricultura de la zona básicamente es arroz, cacao y por supuesto café. El trayecto es relativamente corto, 2 horas y media aproximadamente. Hemos llegado y haremos nuestro check-in en el hotel para posteriormente realizar nuestra agenda turística aquí en San Ignacio, Cajamarca, Perú. Quiero estar cerca de ti, Marinita. Okay, nos vamos entonces a Faical. Esto, por ejemplo, en taza, ¿no? Está sacando un café Geisha, un café Catimor, un café Patch, un café Caturra. Hacen una mezcla de café y sale un mejor rendimiento en taza.
porque yo he escuchado que el café de acá, de San Ignacio, compite con los mejores cafés del mundo. Pues también tenemos el café colombiano, por ejemplo, el café de Brasil, pero también el café de acá. Este café de acá es de buena calidad. Sí, es de buena calidad. Pero como le digo... ¿Y usted exporta? Gracias al amigo. ¿Me repite su nombre? Tilder Quevedo. Tilder Quevedo, que nos está sirviendo de guía también. Bueno, para llegar a Faical ya no hay asfaltado, hay un camino de terracería. Las mayores atracciones de San Ignacio se encuentran fuera de la ciudad, entonces es un poquito inaccesible para el transporte, pero con tiempo, organizándose con tiempo, no hay problema, se puede llegar. A ese cerro, allá al fondo, al otro lado del río, es donde vamos. Allí están las pinturas rupestres de Faical. Haremos una parada para observar un accidente geográfico conocido como los farallones de Faical. Esta es una especie de derrumbe de un cerro que ha formado pilares naturales que desde otro ángulo se ven como edificios. Muy bonito. Hemos llegado al distrito de Faical. Aquí haremos algunas tomas y luego continuaremos. Nos encontramos aquí en el distrito de Faical, en la pintura rupestre que se encuentra en estas rocas. Dicen que estas pinturas datan más de 5000 años, que están aquí bajando por el camino a la vuelta. Ya vamos a ir, solo que quiero hacer estas tomas para que vean que esta roca es inmensa. Ahora veamos historia antigua de la humanidad, muy antigua. Tal como mencioné anteriormente, según estudios, dicen que estas pinturas
datan desde hace más de 5.000 años. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Aún sigue siendo una incógnita. Tal vez estas pinturas guardan o expresan un mensaje místico, eso aún no lo sabemos. Es increíble cómo estas pinturas a través del tiempo aún permanecen muy visibles al ojo humano. Mi hermana Katy, que es guía oficial de turismo de profesión, aunque ya no ejerce desde hace un buen tiempo, está fascinada con lo que está viendo. Valió la pena hacer este tour. Pasaremos un momento aquí para hacer algunas tomas y disfrutar de estos hermosos paisajes en la provincia de San Ignacio. No sé cómo se llamará este arbolito, pero quiero que vean esto. Está adherido a esta roca. Literalmente adherido sobre la roca. No hay nada de tierra. Y su raíz está tan larga que va bajando, como abrazando a esta roca enorme. Y miren ustedes, continúa hacia debajo de la roca, no sé hasta qué profundidad. Pero, increíble la vida, cómo puede surgir hasta en los lugares más inhóspitos, más agrestes, más difíciles, más extremos. Y la planta la tenemos verde, hermosa. Acá hay otra más chiquita. Ahí hay otra. Que crecen prácticamente sobre las rocas. Miren. Y su raíz parece que penetra la roca. Qué hermoso. La naturaleza maravillosa y poderosa. Debo mencionar que por falta de tiempo ya no fuimos a visitar las cataratas de San Ignacio. Son 5 horas ida y vuelta en carro, así que para una próxima oportunidad será. Un pico elevado, ¿no? El más alto. ¿Cómo se llama eso? El Cerro Picorana. ¿Ese pueblo de allá es? San José Lourdes. San José Lourdes. ¿Usted está puesto por la parte de abajo, Puerto Chinchipe? Sí, abajo, Puerto Chinchipe, el río Chinchipe. El río Chinchipe. Y San Ignacio está para este lado. Ahora regresamos a San Ignacio, Cerro Azul Extremo. Vamos a probar la famosa cachadita. Cachadita aquí en Peña Azul Extremo. Okay. De verdad, por darle la bienvenida a nosotros acá para que se sientan cómodos y regresen contentos y disfruten de nuestras maravillas que nosotros acá tenemos. Bienvenidos. No, no, de un solo trago, cachadita. De un solo trago. Ajá. No, de un solo trago. Ajá. Entonces sí está bravo, ¿no? Entonces no aguantas la cachadita. No aguanta. Este es puro, 100% orgánico. Destilamos de acá, de la caña. Esta es una cortesía, sí, del amigo. Sí. De acá, de Peña Azul. Sí, de acá de Peña Azul. Amigo Yulber. Yulber. Todo aquí. El, vamos creo, a probar. Creo Club Peña Azul. A ver. Y si me gusta, pues llevo esta tradición allá a mi ciudad. Muy bien. Para darles a todos su cachadita. Claro. Que les dé siempre la... Sí. Sí. Ah, claro que ahorita ya pues se van. Ah, permiso también para nada. Está bueno, está bueno. Ah, ¿qué tal? Excelente, excelente. Estoy un poco agitado porque estoy subiendo para hacer el canopy. O tirolesa, como le llaman. Y es subida. ¿Por qué razón es subida? Porque sale de un cerro más alto, que tengo que llegar más arriba, el camino me está guiando. Y
ahí está el cable, y me lleva al cerro más bajo allá. Es una distancia larga, grande, extremo, adrenalina. Bueno, estoy cansado porque estoy subiendo un poco deprisa. Y ahí está el restaurante. Y bueno, vamos a ver, adrenalina pura. San Ignacio Extremo, Peña Azul. Ya llego. He llegado, estoy en la base de despegue. Si ustedes ven el cable, allá va. Hasta ese cerro de allá, y de ahí viene de regreso. Hacia por acá más o menos para llegar acá a Peña Azul, el restaurante. Estamos haciendo los últimos ajustes para empezar lo que es la trayectoria del canopy en Peña Azul Extremo, hasta allá al otro cerro. ¿Cuántos son, me dice, cuántos metros de longitud? De longitud, de aproximadamente casi 2 kilómetros y medio. Oh, 2 kilómetros. Ajá, y medio. Así es. Ah, ya, okay. Sí, sí, ya. Estamos listo, dime. Y vámonos. Allá vamos. Know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you saw what I feared. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Wake up to a bright. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is okay, ahora vamos de retorno. And it's so binding. Well, I'm sure you have to see. It's open arms. Para abajo. Ya, alguien me está esperando ahí. Sí. Ahora solo siéntese para yo poder impulsarlo, ¿ya? Listo. Vámonos. Listo. Allá vamos. Ahora estamos en San Ignacio Extremo. Este es un lugar diferente a Peña Azul Extremo. Aquí también hay juegos de aventura y aquí haremos el columpio y la bicicleta. La tirolesa ya la hicimos en Peña Azul. Igualmente te ofrecen tragos de bienvenida. Vamos a probar el licor de acá propio. Si está bueno. Sí, está bueno. Ok, vamos a hacerlo juego.
No haremos el columpio porque también está en mantenimiento. Pero igual lo estamos pasando de maravilla. Y mañana haremos balsa extremo en Puerto Ciruelo. Así concluiremos nuestro recorrido por la ruta del café, San Ignacio, Cajamarca, Perú. Segundo día en San Ignacio y nos estamos dirigiendo a Puerto Ciruelo. Puerto Ciruelo, balsa extremo. Nuevamente con el señor, el amigo Quevedo, que nos está haciendo el servicio de movilizarnos acá en San Ignacio. Para su estadía deben contar con una movilidad particular para ir a los diferentes lugares fuera de San Ignacio. Hemos llegado. Este es el puente Ciruelo sobre el río Chinchipe. Y ahora estamos en la estación de balsa extremo en Puerto Ciruelo. Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote. No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor. Está tranquilo el agua. Es cosa de dos y nadie te dio tanto amor como yo. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco padecer. Un beso más, una sonrisa que queda atrás. Si tú estás amándome o abandonándome, sabré medir un poquito más. Llegará la larga profunda melancolía. Los días se dejarán en blanco mi diario, mi calendario. No digas adiós, la vida se queda parada sin... Nos informaron que las motos acuáticas están en mantenimiento, así que solo haremos el paseo en lancha. Katy, metes cuarta nomás, ¿eh? Y así fue nuestro recorrido por la ruta del café, Jaén, San Ignacio, Cajamarca, Perú.